parecía que había que ser chungo, ¿no? Para ser rapper, ¿no? O para rapear es un poco chungo, ¿no? Pero había que tener actitud de chungo, dudas y, ¿sabes? Y eso nos está limitando, pero ya eso cada vez está más superado. Pero yo creo que ese es el gran problema que tiene el mundo, que nadie se preocupa ni de conocerse a sí mismo ni de conocer a los demás. Oh, el papel universitario. Mis padres han sido gente que no ha insistido en que estudiara y se lo agradeceré toda la vida. Yo soy más bien solitario, ¿sabes? Siempre me ha pasado. Necesito mi tiempo para mí, ¿sabes? Para encajarlo todo. Yo quiero estar rodeado de gente guay, Dios. Yo he encontrado ya gente con la que sé que yo puedo estar bien, tío. Y no vivir ahí peleando ni teniendo ahí cosas contra los demás, ¿sabes? Yo voy con gente buena, tío. Los demás, tío, no lo quiero para nada, ¿no? Palabras y solo se quedan con el hijo de puta o con el taco, ¿no? Ahí que como un niño chico, ¿sabes? Solo te quedas cuando dice la palabrota que te sorprende, ¿no? Cuando hay 4 minutos más de canción, que no hay palabrota y dice más cosas, ¿no? Aquí se actúa, pero no se actúa, aquí eres tú, ¿sabes? ¿No? Aquí tú somos cantautores, aquí el rap se escribe sus letras, tú te lo escribes y tú dices, mira, esto es lo que yo digo y con este estilo lo hago, ¿no? ¡Salud! ¿Vas luego para allá para el estudio? Estoy terminando de una película. ¿Vas para allá ahora de los junes? ¿Eh? Los junes. Los junes, no, los junes te la de ahí. Yo estoy allí, ahora nos preguntó. Válida en un suspiro, no esperaba menos de mi fama de cabrón reconocido y retorcido. Se fue la vida en un suspiro, no esperaba menos del que les llamó rapero alternativo. Hijos de puta, dos veces os lo digo ya. Pues el bicho este, mi perro se llama Juan. Es un pastor catalán, un perro de hecho pelusa grande, ¿eh? Los quiero un viaje, ¿no? Y él vive enamorado de mí. Y yo como no le puedo fallar, siempre mirándome, siempre parece que siempre está ahí encima mío, tío, muy pesado, ¿eh? Todavía, tío, tiene 8 años y parece todavía un perro cachorro. Hay gente que dice, todavía es jovencillo, ¿no? Tiene 2 años o 3. Tiene 8 años ya, ¿eh? Solo en mi ladrillo cuida tu modo. Policía, clavándote el codo. Fai moro, con cara de mongolo. Pues yo soy el Tote. Una tarde en la calle Alcántara. Me dedico a estudiar filología inglesa. Me queda un añito para acabar la puta carrera y estoy fuera. En realidad me gusta estudiar y me flipa. Sabe que voy a tener una cosa ahí porque me gusta el título y me gustan mis estudios. Y el rap pues ha sido... La cosa que conocí hace exactamente 9 años, es cuando lo conocí, llevo 7 u 8 haciéndolo. La cosa que me ha dado más fuerte en realidad de todas las que he probado. Estudiar me gusta leer, pero el rap siempre ha sido lo más duro. Lo que me ha llegado me ha dicho, hostia, esto es lo que realmente me hace que yo disfrute, ¿sabes? Disfrutamos como cabrón haciendo rap. Por ejemplo, ¿sabes? Yo necesito en un día levantarme, coger mi bicicleta y a mi clase... Disfrutar una serie de cosas allí, desconectar,
irme a hacer pesa o irme a jugar un partido de baloncesto, y por la noche, por ejemplo, irme con tres colegas a comentar un disco, a escuchar música en un coche o quedarme en mi casa con ideas y escribirlas. Bienvenidos a una excursión por la vida de Tote King. Realmente no veo mi vida tan interesante como para contártela día a día. No me considero un artista, ahora bien, el artesano número uno, ¿eh? Sí, siéntelo. ¿Quién crees que te desarma, Acércate por aquí. ¿Quién crees que te desarma cuando vas para el especial? Nada. Yo. Rap es lo que hago, hip hop es lo que vivo. Con el sol estudio y por la noche escribo. Soy testigo del plan que persigo sin preludios. Adjetivos calificativos para mi objetivo, vida sin interludios. Ombligo del mundo, soy algo más que vulgar. Que el ego profundo de un rap con fobia social. Duermo literas, mi cuarto es un zulo, formulo historias. Libera tu mente como un móvil, oscuro con euforia. Cuidado cuando miras con esa cara de fijo. Puedo ser el próximo profesor de...